What's up, guys? This is your boy Nagatamal 71. Estamos saliendo from the area of Spring Creek, Fountain, and Corsin, and Warman. I was at the flea market, so I found a few things, you know, that I needed to buy. We're over here at the area of Spring Creek in Brooklyn, New York City, at the flea market, located at Fountain, between Cosine and Warman. It takes a whole acre right there. It's big, it's pretty big. You can find anything, even to drink and eat. They sell stuff in there, a lot of stuff in there. You can find anything from a small, tiny little small screw into fucking clothing and mask and sanitizer, everything. Yep, located at Fountain between Cosine and Warman, on the area at the area of Spring Creek, Brooklyn, New York City. Ahora estamos con destino a vamos a entrar al área de East New York ahora. Ahora que pasemos Linden, ya entramos en el área de East New York en Brooklyn. It's fucking hot today. It's freaking hot. Tiene que estar como unos 90 ya. New York City is hot. Fui a lo del COVID-19 testing. And I just ate a corn. En caso que me oigan y que yo le haga you know, o es porque I just ate corn. Me acabo de comer dos elotes o dos maíz, como ustedes quieran llamar, mazorcas cocidas de maíz, dos me comí, y una limonada. Ese fue mi almuerzo. Ve, ahí le hice de nuevo. Y la limonada me hace hacer eso también, el iced tea. It don't matter, que está bien caliente, so uno tiene que hacer esos ruiditos. Pero ustedes saben cómo es con los ruiditos eso de, o si no, la gente estornuda, ya te quedan viendo raro. Come on, man. Fui a los COVID-19 aquí en el área de Spring Creek, en Fountain y no me acuerdo la calle esa. Yo creo que Erskine, ¿verdad? Más para adelante, más adentro del flea market, más para allá, para adentro. Casi llegando al Gateway Mall. Ok. Dice free COVID-19 testing, right? So, entonces yo estoy pensando, it's a walk-in, not a walk-in, it's a drive-through thing, right? So they got the cones, they got direction, they got everything organized. But I go in, you know, I'm chilling. Oh, yeah, I'm going to get tested. When I get there, fucking shit, they ask me if I have an appointment. I said, no. Okay, if you call this number, you send a picture. Send a picture, call this number, get the fuck out of here. I said, no, thank you. I'll turn around. They went, okay. So I turn around. See? They losing customers. Hell motherfucking yeah. Why I said customers? Because these people get paid. These people get paid. That testing site is funded already by the state. It's a state trooper there. And there's a military personnel there. With a fucking AK-40, with a fucking gun. And the state trooper in his fucking car. You know, state trooper, government, by the governor. Military personnel, by the fucking government too. So, you know, it's well organized, it's protected, you can feel safe. But I thought it was right away. You need an appointment. No fucking way. I said, no thanks. Now I'm gonna go to urgent care that I heard. You walk in. Urgent care, but you have to wait for your result. I think it's 2 or 3 days. Let's see what arrives at urgent care. Vamos a ver qué es lo que pasa allá. Eso es lo que está pasando ahora en mi día libre. You know, chilling aquí. Fui a flea market, compré unas cuantas cositas ahí. So, you know. Y me compré una colonia para mí y le compré una a mi esposa. Que se joda. Hell yeah. Es lo mismo como ir a comprar a Macy's. Fuck it, Bloomingdale. Same thing. Oh,
Shout out to all my peoples out there. Subscribe, like, hit the bell for notification. No se están suscribiendo, ¿qué está pasando? Estamos en el área de East New York ahora. Yo no tengo que volverme viral para hacer un video. Bueno, sí, hay que volverse viral en algunos videos. Yo que sé, algo que tú estés cachando, grabando live, o me imagino, o, I don't know, some type of shooting or an accident, people body part, people bleeding, I guess, I don't know, a plane crash, I don't know, I guess. Well, remember the plane crash, right? The Hudson River, maybe something like that. Whoever take that video went fucking viral. But no tengo que estar en esa posición yo para coger thousands of subscribers, so. Este muchacho hace unos videos bacanísimos. Me gusta porque hace videos de la vida de Nueva York, las calles, las intersecciones y cosas así. Y él dice en el área que está. Soy uno. No estoy copiando a mí, simplemente yo vengo de Spring Creek. Ahora estamos en el área de East New York. So decidí hacer un video así. Vamos a dar la vueltecita para lavar el carro ahí. Ustedes pueden ver, miren qué che. ¡Ay, qué lindo! Vamos a dar la vueltecita y ahí hay otra pompa allá. ¡Oh, shit! ¡Oh, yeah, baby! We're gonna go and wash the car. Check it out, people. This is what I'm gonna do. I'm gonna go wash the car. This guy is backing up. Quiere entrarse en la calle y irse en la dirección positiva, increíble. A menos que sea, tiene que ser un policía. Eso a lo mejor de 75th North. Ojalá que no. Pero, hay veces la policía hace cositas que uno se queda. What the hell are you doing? I forgot in one movie they said that shit. They had that record. What the hell are you doing? I forgot what movie was that. What the hell are you doing? Man, I'm trying to recall what movie was that. Wow. Anyway, we're at the area East New York right now. Vamos a hacer una derecha aquí en Shepherd. Yep. Shepherd Avenue. Vamos a lavar el carro, chequen. Oh yeah, baby, look at that. It's over there. Vamos a lavar el carro gratis. Oh yeah, baby. Oh, what am I gonna do with you, baby, huh? Oh yeah, baby, look at this. Oh yeah, baby, vamos a poner el parabrisas. Vamos a hacer un backup para lavarle el trasero al carro. Oh yeah, baby. Qué lindo. Miren para allá, lavando el carro de gratis. Oh yeah, baby. Oh yeah. Vamos aquí. Pasarle aquí. Vamos a pasarlo de nuevo. Ok, ya lo lavamos ahí. Ahora yo miré otra pompa ahí abierta para que se lave el lado izquierdo. Ese fue, se lavó bastante del lado derecho. Miren ahora del lado izquierdo. Cheque. Allá está, la miran. Este es el área de East New York. Las pompas están abiertas. Está caliente hoy y mañana. Súper caliente. ¿Qué? Oh, este es el... Sí, este es el 75th North. 75th Precinct. El precinto 75.
Está localizado en Inwood, entre Inwood, no, Inwood y Sutter. Inwood y Sutter. Oh, yeah, baby. Mira, aquí está otra pompa abierta. Mira para acá. Miren qué belleza es. Al lado del carro. Un chin aquí. Lavadito quedó. Qué chulería. ¿Ya? ¿Vieron? Había una pompa abierta en Schaefer y Sutter. Y la otra en Sutter y Inwood. Ahí casi cerca al lado del precinto 75 en Sutter. Y ya el carro está en el área de East New York. Bueno, fuimos a Flea Market, fui a dejar a mi esposa en la mañana a trabajar, fui a Flea Market, fui a lo del COVID-19 testing, resulta que la vaina es con appointment, ya lavé el carro. Y ahora voy al área de Ridgewood para ver si consigo unos shorts azules. Ando buscando shorts azules, plain. Pero no se encuentran por ningún lado, pero hermano, como el mediado de julio, muchas cosas se han vendido. Pero vamos a ver qué pasa en esa área cuando lleguemos de Ridgewood. Todavía estamos en Sutter aquí. Pero hay muchas partes bien sucias por aquí, mucho monte. De la 14 que pasa aquí en Sutter. Sutter. La gente espera el boom. Bueno, ahí está la gente paradita esperando el boom. Esta área por aquí, East New York, es un poco el, you know, it's hot. This area right here. Es un calentón. Como le llaman, el calentón. So, no es fácil. No es fácil vivir por aquí. Ustedes entienden o trato. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? El calentón por aquí. Y no es fácil vivir por aquí. Este es el área de East New York. Oh yeah, baby. Estamos en Sutter y Bradford. Llegando a Pennsylvania Avenue. Hell yeah. Un poco difícil esta área. Es como el área de Bushwick. You know, maybe Crown Heights. Pero ahí vamos, ahí vamos. Estoy haciendo live un video aquí en las calles de Nueva York. Tengo que llamar, hacer una llamada. País, porque oh shit, había otra pompa, pero ya la vamos a dejar, ya vamos a pasar por allá. Ya llegamos a Pensilvania. Voy a hacer una llamadita a mi país porque hay una transacción que yo hice y me vienen unos. Yo hice un préstamo, un dinero y ya me lo tienen ready. So. Ese favor, tienen que pagar el favor para atrás. Así es. Oye, baby. Está caliente hoy, sí. Compramos una limonada. Me comí dos maíz. That's it, that's enough. That's good. Vamos a ver si encuentro esos shorts. El tráfico está un poquito hectic aquí en esta área.
poner un poquito de música. Pensilvania la hicieron nueva, o sea, quitaron el pavimento viejo y tiraron nueva brea, el pavimento nuevo, pero no han pintado las líneas. Entonces la gente se vuelve loca yéndose para la izquierda, para la derecha, y unas jodiendas. No han pintado las líneas todavía. Entonces, uno trata de adivinar un poco cómo es. En Bushwick Avenue, ya salimos de Pensilvania. Avenue.
de construcciones aquí en progreso, comerciales. Son comerciales porque usualmente si son residenciales a mi izquierda. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda. Aquí, es esa parte de ahí. Todo eso ahí. Si fuera residencial lo dijera, como residential y commercial, pero es comercial nada más. ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Aquí a la izquierda hay Popeye, Car Wash, Gas Station. A la derecha hay un car dealer. Stuart Bushwick. Oye. Vamos a ir a comprar unos ribs aquí en Chauncey y Broadway. Hay unas costillitas que están súper chulis vacas, saben riquísimas. Vale $10 la orden. Lo vamos a... Continuamos en el área de East New York. Broadway y Forward. No, yo creo que ellos están, sí, ellos están para acá a la derecha o a la izquierda. O a la izquierda, que están. Vamos en el área, tuve que regresar un poquito para atrás, el área ahí de East New York sería Broadway y Eastern Parkway. Voy a buscar unas costillitas de cerdo, pork ribs, barbecue ribs, aquí, right on, sería Broadway and Eastern Parkway, diesel, between diesel place and Eastern Parkway. I'm gonna leave the car here so I can make a U right away. I'm gonna see where's my mask. I got the money.
Okay, I'm back. Ya tenemos la barbecue aquí. Ribs. Oh yeah, baby. Now we're gonna go check. So we should go and check the ¿Dónde era? Urgent care. I'm gonna go see what's up. If it's true that they do the walk-in testing, even though I gotta wait for the results to come back, or they will let me know on my email, or they will send me a letter. I think I'm gonna have them send me a letter, like my results and stuff. Aquí en el área de, ya vamos a salir de East New York, estamos en Broadway. Vamos a hacer una derechita aquí en Chauncey. ¿Es this Chauncey? Yeah, this is Chauncey Street. Ser como las 3 y algo por ahí, no estoy seguro. Aquí es aquí, Evergreen. Estoy junto a ti.
estamos lejos de mi casa, aquí en Centro, right off the block. Ahí vivo yo. Se está mudando en esta área, los blanquitos. Una transición tremenda por aquí. Muchos blanquitos están mudando por acá. Puse una musiquita ahí. A ver qué dicen de los copyrights de las canciones. Como son canciones viejas, tal vez no. YouTube no dice nada. Ahora estamos en el área de Bushwick, Wilson Avenue y Cooper. El área de Bushwick. Izquierda aquí en Wyckoff, under the pass, and we head in Ridgewood, Queens. Ya casi llegamos ahí a Urgent Care. It's located at Madison and Merrill Avenue. Izquierda que es un poco, no es difícil, sino que hay que esperar para hacer la izquierda, so todo el tráfico detrás de mí esperando, is waiting the traffic right behind me just for me to make complete my left. See, no traffic flow right behind me. I was the only one right on the intersection because I was trying to do, I complete my left turn. So no, the traffic can flow behind. So they have to wait for the next light to continue on Cooper. Desafortunadamente. On the left hand side, allá van a observar. Allá. Están haciendo los chairs and decks all outside. En New York City para que la gente sirven a la gente en la comida. Miraron, es lo que está pasando en New York City.
el alcalde y el gobernador le han permitido a las personas, dueños de negocios, que continúen su negocio sirviendo a las personas, a la gente, pero tienen que sacar las sillas y mesas afuera, o si no, hacer comedores afuera. So, se han inventado esos comedores afuera temporalmente por lo de la pandemia. No pueden servirle a nadie adentro. Puedes ordenar, pero no puedes comer adentro. Ya casi llegamos. Estamos aquí en Wyckoff y Holsey. Una derecha aquí en Madison, estamos en el área de Queens. And RJ Care is all right up the block, number 11. So we're gonna park on my left hand side, and you guys see the sign right up there, your left hand side top, it says RJ Care. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Aquí está. Ya está. RJ Care. Estamos en el área de Ridgewood, Queens. Ridgewood, Queens. Vamos a llevar una pluma. Tengo mi ID, la máscara. La máscara, importante. La mascareta. All right, and I'll see you guys later on the next rebound video. So, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Origin Care. So long, next time. Subscribe, like, hit the video, hit the bell for notification. Thank you guys, love you all.